Buenos días a todos. Yo me llamo Hippolyte Jules-Denson. Soy un alumno de la clase de primero de Bachillerato Tecnológico STMI. Ahora voy a presentar el eje 4, Ciudadanía y Mundos Virtuales, y mencionar un documento que me permitirá contestar a la problemática siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un mundo digital? Ante todo, voy a definir el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales. El eje ciudadanía y mundos virtuales se refiere a la interacción entre los individuos y la tecnología en entornos virtuales y cómo esto afecta a la construcción de la ciudadanía y la sociedad en general. Incluye temas como la privacidad, la democracia, la comunicación, el comercio, la educación y la cultura en mundos virtuales como videojuegos, redes sociales y mundos virtuales inmersivos. También aborda cómo estas tecnologías pueden ser utilizadas para mejorar la participación ciudadana y la inclusión social. Ahora voy a presentar los documentos que usted me propone y voy a relacionarlos con el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales. Primero, bien se nota que los documentos son un reportaje televisivo del periódico español El País y un fotograma sacado del reportaje cuyo título es Los usos del móvil. Estos documentos abordan el tema mundos virtuales. En efecto, se trata de un reportaje que muestra los resultados de una investigación sobre las costumbres digitales de los españoles. Podemos ver que los jóvenes están muy contentos, lo digo porque están reunidos, pero no se comunican directamente, lo digo porque cada uno suele navegar por las redes sociales en su celular. El segundo documento es un gráfico cuyo título es Redes sociales en España. Este documento aborda el tema uso de redes sociales. En efecto, se trata de la clasificación de las redes sociales tan españoles como internacionales que se suelen usar diariamente en España. Ahora voy a elegir una problemática para ilustrar los documentos y el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un mundo digital? A continuación, voy a decir qué documento más me gusta y que ilustra muy bien el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales. En mi opinión, el documento que más me gusta y según mi punto de vista ilustra mejor el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales, es el segundo documento, el gráfico. Lo digo porque tanto a los españoles como a la gente mundial les gustan más navegar por Facebook y WhatsApp. Eso revela que los españoles se pasen tanto tiempo navegando por las redes sociales. Al final, voy a explicar la problemática, cuáles son las consecuencias de vivir en un mundo digital. Para concluir, diré que el segundo documento es muy interesante, ya que ilustra muy bien el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales. Lo digo porque los españoles se pasen tanto tiempo navegando por las redes sociales.
También diré que la respuesta a la problemática sería promover un uso consciente y equilibrado de las tecnologías digitales, sensibilizar a las personas sobre los riesgos potenciales, proporcionarles las habilidades necesarias para navegar de la manera segura en el mundo digital, establecer límites y herramientas para gestionar eficazmente su tiempo en línea y establecer políticas y leyes para proteger a las personas de los contenidos inapropiados en línea. Para terminar, diré que el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales, nos permite reflexionar sobre estas cuestiones, ya que las tecnologías tienen un impacto significativo en nuestra vida y es importante asegurar que su uso sea ético y respete los derechos de las personas. Muchísimas gracias.